¡Hola, hola! ¡Oh sí! Bienvenidos a este nuevo video del Age of Empires 2. ¡Oh sí! Hoy vamos a jugar la misión número 4, la campaña número 4 del Age of Empires 2. Genghis Khan. Se llama La Horda Cabalga Hacia el Oeste. Interesante nombre. Veamos de qué se trata. Dormir en la silla del caballo, beber agua de lluvia, comer solo carne seca, leche desecada y sangre de caballo. Así es la vida de un mongol en guerra. Por la noche nos recompensan con leche de yak fermentada y la promesa de los tesoros persas. Impulsados por las palabras del Gran Khan, hemos cruzado al galope kilómetros del continente asiático. Frente a nosotros se encuentra el vasto imperio de Persia. Le daremos al Khwarazm Shah otra oportunidad de someterse y luego sus ciudades serán destruidas, piedra a piedra. Pero no todos nos dirigimos a Persia. Genghis ha enviado a su Subotai Bahadur de la Horda de los Renos en dirección norte hacia Rusia. Los territorios rusos están desorganizados y Genghis espera que Subotai pueda someterlos uno a uno. Y entonces, los límites de Mongolia abarcarán toda Asia. Oh, increíble. Muy bien. Subotai debe sobrevivir. Despliega en el norte la horda de Subotai para conquistar Rusia. Oh, increíble. En el sur, el Shah Khwarezm espera un regalo. Pero son asesinos que... Pero son asesinos lo que encontrará en nuestras carretas de mercancías. Debemos mandar las carretas al Shah rápidamente, antes de que rompa la alianza que nos une. Muy bien. Es muy fácil. Gran Khan, nuestros asesinos están escondidos en esos carros de comerciantes. Cuando los carros se acerquen al Shah de Persia, atacarán. Los persas caerán como moscas si su jefe no está con ellos. Muy bien. Estas dos carretas, como bien saben, contienen dos espadachines. Ajá. Los cuales van a matar a un Shah. Que... yo no sé muy bien el concepto de Shah, pero es como una especie de rey. Un rey persa. Acá vemos que son nuestros aliados. Y pronto serán nuestros enemigos. También están los rusos. Y ahí estoy yo. Y también hay unos que son... Traemos presentes para el Shah. Puedes entrar. La ciudad de Samarcanda está sobre esa colina. Oh, increíble. Mientras tanto vamos a dejar trabajando ahí a los aldeanos. La estrategia es fácil. Acá necesitamos... no hagan todos los aldeanos. ¿Cuánto tenemos acá? ¿Dos? Dos más. Estos cuatro, a ver cómo van las carretas. Vamos, carretas. Oh, ¿para qué tocan la bocina? Esto van a... Berlichung. No se pierdan, tienen que venir por acá. Sigan el camino. Esto está muy bueno, me hace recordar al, al caballo de Troya. Pero claro que este lo maneja. Son dos carretas. Increíble. ¿Y qué me han enviado los mongoles? Sin duda quieren sobornarme para que no acabe con ellos. Oh, así lo piensas. ¡Tonto! ¡Ataquemos al Shah! Vamos, mátenlo, mátenlo. Mátenlo.
¿Qué es esto? ¡Traición! Ahora los persas serán un blanco fácil. ¡Hasta la muerte con Genghis Khan! Oh, sí. Muy bien. Fue algo muy fácil, ¿verdad? Bueno, eso fue el gran asesinato del Shah. Ahora vamos a ir con estos por acá para matar a unos mongoles que están ahí varados. Hoy es viernes 23. Y estoy resfriado. Hace dos días comenzó el otoño y acá en Rosario parece que vino el otoño con un... como si fuese... así, bien la característica de la temperatura de la estación. Creo que me pasé. Y creo que está por acá. No, no me acuerdo. Ya vamos. ¿Dónde está? Oh, pero mierda, ¿dónde está? Ya me olvidé. Oh, hay unos mongoles ahí. Acá vamos a poner a 7 en la minería de piedra. Algo muy importante para esta misión. Porque tenemos que establecer nuestra defensa con castillos. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a salir de vuelta. Esta vez vamos a ir más al norte. Ah, creo que estaban por acá. No me acuerdo. A ver. Acá hacemos así, hacemos así, bla 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 bla. Más leñadores precisamos. Acá tenemos 4 y 2. Ahí está, 7. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Dónde mierda está? ¿Tal vez más para acá? A ver cuántos tenemos. Granjero 7, señor. Ahí está. 3 granjeros más. Acá hay flechas. Acá alguien le pegaron, pero no vi en el minimapa. Pero en algún lado van a estar. No se desesperen. Creo que estaba más al norte por acá. Timu. A ver. Ay, estoy resfriado. Es feo. Pero me encanta el invierno. Ahora estoy con una camperita. No tengo el ventilador prendido. mientras tanto, le mando un saludo a Román Grauk 47. O sea, saludos. Tal vez está por acá más al norte. Ah, acá está. No parecía. ¡Fuego! Falta uno. Acá estás. ¡Fuego! ¡Disparad! ¡Son las hordas de Genghis Khan! ¡Estamos perdidos! Oh, increíble. Veamos... Granjero...
Muy bien. Y acá... bien, bien, bien. Acá van a, va a estar también la producción orípeda. Vamos a un castillo acá. Porque dentro de poco nos van a venir a atacar los rusos. Sí, están hablando ruso. Ah, mira, ahí vienen los rusos. Oh, sí. Pero nos dan tiempo, es una buena estrategia capturar esto, este lugar, porque es como una barrera para, y nos da tiempo acá para construir el gran castillo para la gran defensa. Voy a construir esto. Y bueno, en esta misión hay que destruir a los rusos y después a estos. Para destruir a los rusos hay que acabar con todo su ejército, nada de aldeanos ni nada de eso. A su ejército, nada más. Algo muy fácil. Otro castillo por acá. Para tener un mejor... ¡Ay, no! ¡El teléfono! Hola. ¿Qué tal? Que yo sepa, no. ¿Lo llamaste al celular? Bueno, quizás se fue caminando. Bueno, así es. No estoy jugando acá. Bueno, pero es viernes. No. Sí. Bueno. Muy bien, de a poco se puede. Sí. No, por el momento escalas y... ayer me dio una melodía para que haya practicado. Sí, bien. Sí. Nada difícil. Algún tango, quizás. Ah... Bueno. Ajá, bueno. Paciencia. Chau. Oh, justo mi abuela había llamado. Muy bien, acá vienen. ¡Todos adentro! ¡Vamos! ¡Al ataque! Cuidado. ¿Dónde está este? ¡Ay, no! ¡No se tiene que morir! ¡Métanlo adentro del castillo! No se tiene que morir ese... Subotai, no sé cuánto. Bueno, de vuelta al trabajo. Ustedes encárguense de destruir a este. Muy bien. Oh.
muerte. A este lo vamos a dejar dentro del castillo. Así por cualquier cosa. Bien. Ahora, el objetivo primordial es pasar a la edad imperial. Muy bien. Para ello necesitaremos 3 kilos de harina, 4 kilos de sal. Ustedes ahí. Ustedes van a hacer una linda herrería. ¡Ay! ¡No! No tengo madera. ¿Cuántos aldeanos de madera hay? 9. Amr Mindu. Zaza. Motchung. Amr Mindu. Motchung. Motchung. Ahí va. Ahora hay 12, bien. Un buen número. Ahora sí, la... ¡Upa! Ahí se vienen. ¡Uy, no me alcanza, no me alcanza! Ay, ay, ay. ¡Vamos, los de oro! Que no me alcanza. A ver, una distracción, necesito una distracción. Venite. Hola. Lo estoy atacando. Hola. Puta madre. No. Hola. Hay que defender esta posición, cueste lo que cueste. El punto de extracción. ¡Ah! El punto de extracción de. De los minerales más importantes. Bueno. Acá lo que necesitamos urgentemente, principalmente una torre. Ahí va. ¡Vamos todo al centro urbano! ¡Cuidado! Cuidado. Vamos, adentro. Oh, sí. Tontos. Algún día morirán. Cuidado, mátenme a ese jinete. ¡Ah! Maldito elefante. Te burlé. ¡Ay! Ahí va. Ahora sí, encárguense ustedes. De estos elefantitos. Uf. Podemos avanzar, muy bien. Bueno, síganse uno. Claro, acá lo mejor que pueden hacer es provocar una distracción en el enemigo. Estén atentos a los ataques. Mierda. Es difícil lidiar con estos elefantes. Pero bueno, algún día tienen que morir.
tío, ole. Cuidado. Oh, mierda. Mierda. Oh, están todos débiles, pero maten a uno, mierda. Cuidado. Bien, uno menos. Restan cuatro. No se crean que vamos a hacer esto siempre que nos ataquen. No, no sé ni. Hoy vamos. Bien, dos menos. Faltan tres. Bien. Vamos todos acá. Mátenlo a este. Sí. Muy bien, de vuelta al trabajo. Ustedes acá van a ir a juntar oro. Ustedes acá van a ir a juntar oro. Por acá, ahí va. Muy bien, volvamos acá. Uy, no. Muy bien, ustedes constructores van a hacer una linda universidad. Ah, cómo estoy. Estoy hecho miedo. Muy bien. Bien, 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 bien. Muy, muy bien. Vamos con ese oro. ¿A dónde me atacan? No, malditos. Ahí va. Balística. Y después eso que atacan hacia abajo. Ahí va, este de acá, para que tiren de más lejos y saquen más daño. Este para que el castillo tenga más resistencia. Vamos, rápido con esto. Y bueno. ¿Este se puede meter? A ver, balística ya está. Vamos a desarrollar esto. Mata canes. Mata a los canes. Muy bien. Ese elefante de guerra. Adentro. Uy, no. Oh. Vamos. Adentro, rápido. Cuidado. Vamos, de a poquito. Bien, mientras tanto, acá desarrollamos una buena economía. Y estos van a reparar este castillo. 500 de madera y 400 de madera.
necesitamos que vayan algunos al oro. Vamos. Ahora las distracciones tienen mejores... ¿cómo están? Mejores fines. Muy bien. Vuelve al trabajo. Za. Urhacho. Bien. Ese oro no puede faltar. No tengo más piedra. Interesante. Vamos a hacer un mercado. Vamos. ¿Qué pasa acá? Amor Mindu. ¿Qué sucede acá? Debería tener un montón de... Bueno. Dime. Ahora solo queda... esperar. A juntar oro. Ustedes cinco van a ir a juntar oro también. Necesitamos mucho oro. Time. Urhachen. Ahí va. Urhachen. De a poquito. ¿Qué iba a hacer acá? Esta mejora. Para los mandugai. Bien, dentro de un ratito vamos a matar a los rusos. Sí. Ahí vienen de vuelta. Vamos todo adentro. No sé por qué ocurre eso, pero bueno. Ahí estamos teniendo mucho más oro. Muy bien. Y ahora vamos a hacer las últimas mejoras para los mandugai. Así es, señoras y señores. Tenemos oro. Y con teniendo oro ganamos. Y así de a poquito, con una muy buena economía y después un muy buen ejército, como siempre. Prácticamente son siempre las mismas estrategias para todos los juegos, para todas las misiones. Vamos con ese oro. Ahora estoy corto de alimento, pero no pasa nada. Porque acá lo que se necesita es la madera. Ahí va. No, yo dije. Ahí está.
Ahí va. Vamos a ir haciendo el gran ejército de Mandugais. Y después vamos con los lanzarrocas. Dentro de poco se viene un video raro, un video extraño, apartado de todas las estrategias. Que muchos se preguntarán, ¿qué será? ¿Con qué nos sorprenderá Fede? Oh. Tengo el presentimiento de que acá me van a atacar duramente. Por eso voy a crear otra torre. Urhacho. Aunque no haga mucha diferencia, lo voy a crear igual. Y vamos a reparar el castillo. Oh, sí. Vamos con ese ejército. Los grandes y magníficos Mandugais. Ah, la 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 la. ¿Y cuándo vamos a ir a atacar a los rusos? Y, por supuesto, cuando los rusos nos ataquen. Es algo lógicamente lógico. Oh, mi padre está hablando con los vecinos. Se está riendo. Muy bien. Vamos con esa madera. Uy, qué tonto. Oh, sí. No se puede reparar, recursos insuficientes. Muy bien. Oh no, 1666 dólares. Pero tan rápido la industria de Fede que ya no tengo más. Ya lo superé, ya está el doble, ya tengo 1,000,000. Muy bien. Vamos a talar madera. Necesitamos mucha madera. Demasiada. Oh, 2006. 2066, no, 2086, avanza muy rápido. A ver. Tenemos más 64. Vamos a dejar en 64. Y acá vamos a crear 1, 2, 3. Necesitamos uno más. 4, ahí estamos. Vamos a dejar que la madera fluya. Oh, por supuesto. Con razón va tan lenta la... la deforestación. Ahí va. La sierra de arco son mucho más rápidas. Ahí vienen. Estos son los... No, no me acuerdo cómo se llaman. La unidad característica de los godos. Son resistentes a las flechas. Muy resistentes. Demasiado resistentes. Cuando los rusos ataquen, nosotros atacamos.
camello. ¿Será este? Uy. Necesito un pañuelo. ¡Atacan los rusos! Todavía no necesito poner a nadie en los... nada. Muy bien. Oh, me atacan fuerte los persas. ¿Qué pasa acá? ¡Que suene la alarma! Urhachen. Amor mi boy. Urhachen. Y pospoy. Vamos a ver. Vamos. Defenderla. Bueno. Vamos al ataque. No, vos quedate acá. Vos moriste. Uy. Ahí va. Muy bien, vamos al ataque rápido. Este es el ejército número 2, este es el ejército número 1. Muerta los lobos. ¡Ay, no! Esto es lo que yo llamo mala puntería. Malísima la puntería. Es asquerosa. ¿Cómo le pueden errar tanto? ¡No! ¡Apunten bien, idiotas! ¡No! No puede ser. Es como si... ¡No! Esta es la peor puntería que vi en mi vida. Ay, no lo puedo creer. ¡Oh, me vienen los... ¡Oh, oh, oh! Vamos de vuelta al trabajo. Sí, sí, sí. Bien, muy bien. Vamos a atacar a los rusos. Esta debe ser quizá la segunda parte del video. Ahí va. Cuidado. Defender. Oh sí, si te gustó el video, no dudes en suscribirte a mi canal. Allí podrás encontrar todos los videos que yo subo y también te vas a poder enterar cuando subo un video. Oh sí. Y por supuesto, no te vayas a olvidar de ver el video en alta definición. Oh sí, saludos.